Radio Liderman e ISARREP presentan Energía que Conecta, con la conducción de Carlos Mario Caro y Cecilia Tagata. Energía que Conecta, por Radio Liderman. ¡Vamos contigo! Hola, bienvenidos a nuestro primer programa del año, Energía que Conecta. Esperamos nuevamente conectarlos con los aportes que el sector eléctrico realiza en el país. Me encuentro con Carlos Mario Caro, gerente general de ISARREP, quien es co-conductor del programa Energía que Conecta. Bienvenido, Carlos Mario. Hola, Cecilia. Muy buenas tardes a todos. Hoy es una fecha muy especial, porque este mes es muy especial, Cecilia. Este mes acaba el verano, llega una nueva época que es el otoño. Este mes celebramos el Día de la Mujer y hoy es el Día de la Felicidad. Por eso es que estamos tan radiantes en este programa. Como siempre, radiantes. Te voy a contar una historia. Hoy me llegó un mensaje muy bonito. Me llegó un mensaje muy bonito que se llamaba ¿Es posible programar el cerebro para ser feliz? Esto fue de un irlandés que se llama Owen Fitzpatrick. Él estuvo en Colombia y manda este artículo, me lo enviaron por la mañana, habla de la felicidad. Dice cosas muy bonitas, dice, la felicidad si se quiere está asociada a vivir con plenitud cada momento y disfrutar de lo que se hace. Para ello hay que trabajar tres características. Primero, adaptabilidad. Es la capacidad de moldearse a las situaciones, no enfocarse en las carencias y aspectos negativos de los sucesos, porque se pierde la perspectiva, o sea, la trascendencia. Segundo, decisión. Es posible afianzar las decisiones sobre lo que se quiere con una firme autoestima, fuerza interna y poder personal. Y tercero, optimismo. Apuntar que todo salga bien, con una respiración profunda a diario y una comunicación positiva hacia sí mismo, se impulsa la tranquilidad y la paz personal. Según Fitzpatrick, uno puede programar el cerebro para eso, para vivir feliz. Sí, por supuesto. Y así debe ser uno de nuestros objetivos, ¿no? Debíamos de estar así todos los días. La felicidad no debe ser hoy, debe ser todo el año. Y esto es una energía que conecta. Así es. Definitivamente. Bueno, les recordamos que nos pueden escuchar por el live stream y por supuesto por la transmisión en vivo de Facebook de Radio Liderman, donde nos encontramos actualmente, de ISARREP y de la SNMP. Y pueden escribirnos también por el hashtag de Energía que Conecta. Bueno, vamos a mirar a ver si ya hay personas que se están conectando. Oiga, por aquí ya llegó un mensaje. Corrió Iván Bejar Vilches, dice, en búsqueda de felicidad. Es un peliculón. Es una muy buena película. Estupendo. Y muchas gracias, Iván, por escribirnos. Sí. Ahora vamos a los temas de hoy. Lo primero es que comencemos con las noticias, ¿te parece? Sí, por supuesto. Y les contamos también qué vamos a tener en nuestro programa, Carlos Mario. Ah, perfecto. Es que es una sorpresa. Como este mes es el mes de la mujer, aunque en realidad es todo el año, nos acompañará una mujer muy importante para el sector eléctrico peruano y para todo lo que es el Perú. Rosa María Ortiz Ríos, ex ministra de Energía y Minas. Vamos a conversar con ella sobre el rol de la mujer en el sector de la energía. Uh-huh.
es un tema que hoy cobra mucha relevancia, sobre todo en este mes que hemos pasado el Día de la Mujer, y como les dije, es muy trascendental para todos ese rol. Claro, como las mujeres cada vez tenemos una mayor presencia, no solamente en este sector, sino en los diferentes ámbitos, ¿no? Y lo importante es que como ella fue ministra de Energía y Minas, entonces conoce el sector eléctrico y nos puede dar su perspectiva. Va a ser muy interesante esta entrevista. Bueno, además tendremos a nuestro personaje conexión del mes, Emilia Rodas, quien forma parte del programa del proyecto EcoWarmy. Este proyecto de ISARREP capacita a las mujeres con experiencia previa en agricultura urbana en la transformación de sus productos como herramientas de ventas, incrementando así sus ingresos y también ayudando a mejorar lo que es la calidad de vida. Todo esto en el programa del día de hoy. Es estupendo, porque recuerden que el programa tiene tres sesiones. La primera, en la que damos las noticias del sector. Uh-huh. En la segunda trabajamos con nuestra invitada, hoy con Rosa María. Y en la tercera vemos un tema social. ¿Por qué? Porque las empresas del sector eléctrico hacemos un bien social por el país. Recuerden que es nuestra responsabilidad convivir con nuestros vecinos. Así es. Y eso es muy importante, el testimonio que vamos a tener hoy. Sí, vamos a ver. Entonces comencemos con las noticias. Con las noticias, listo. La primera noticia es que Petroperú otorgó a Consorcio Transmantaro la buena pro para el servicio de transmisión eléctrica en su proyecto Modernización de la Refinería de Talara. Este es un proyecto de hidrocarburos y es el más grande del país. ¿Qué hará Consorcio Transmantaro? Hará toda la financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto por 30 años, asegurando la conexión de la refinería Talara al sistema eléctrico nacional. Sí, y supe que este proyecto tiene una inversión de más de 5.400 millones de dólares, además que es el proyecto, como bien lo mencionas, de energía más grande que se está realizando actualmente en el país y que va a traer diferentes beneficios tanto para el tema ambiental, como la salud, como para el desarrollo de la energía en el país, ¿no? Y para el tema de los hidrocarburos, y Consorcio Transmantaro se encargará de la construcción, que es muy importante para que el proyecto tenga vida. Interesante. Bueno, les comento que esta nota la hemos tomado del diario Gestión, en la cual el viceministro de Energía, Raúl García Carpio, adelantó al medio que se está evaluando otorgar un bono a los usuarios que adquieran un auto eléctrico. Aunque el monto aún no se ha definido de cuánto va a ser, se indica que en otros países esta ayuda suele ser de aproximadamente $5,000. Cabe recordar que el año pasado, en nuestro programa de Energía que Conecta, tuvimos como invitado a Víctor Delgado de Enel, quien justo nos adelantó que el gobierno ya estaba trabajando en la normativa para poder promover el uso de estos vehículos. Entonces esperamos que estas noticias sean realmente positivas y que muy pronto se pueda dar. Claro, Cecilia, porque imagínate, todos en algún momento de la vida vamos a tener carro eléctrico. Ese es el futuro. Entonces, como hoy por hoy no es tan competitivo, porque los precios de los carros usuales, los que manejamos normalmente con gasolina, diésel, gas, están un poco más económicos, dando este incentivo, se aprovecha para que lleguen más carros eléctricos. O bicicletas, o motos, claro, también. Lo importante es esto, porque protegemos el medio ambiente. Uh-huh. Y es una necesidad que se tiene ya en el mundo. Y es una noticia que nos llena de satisfacción y alegría. Entonces, para estar atentos, ¿no? Apenas lleguen los autos eléctricos al país. Y te voy a complementar esta noticia, Cecilia. A ver. La ministra de Ambiente, Elsa Galarza, participó en la presentación del primer bus eléctrico para transporte público, con el cual se espera reducir en 40% las emisiones de dióxido de carbono y de ruido en la ciudad. Esta unidad se trasladará en la ruta San Martín de Porres Surco y tiene planeado dos unidades más que se integran a la flota durante este año. Sería genial que también, no solamente esta iniciativa, sino que pueda aumentarse las unidades, ¿no? No, y sobre todo también en el servicio público. Entonces ya todos con autos eléctricos, servicio, sí, público en los buses, en bicicletas, en motos, o sea, la parte eléctrica va a modificar drásticamente el sistema que tenemos hoy, y para eso tenemos que prepararnos aquí en el Perú para poder estar a la vanguardia de todos los países del mundo
en cuestión de energía. Por eso debemos mucho de estudiar, de practicar, de mirar buenas prácticas, estar preparados. Por supuesto, bueno, por otro lado, en ISARREP se participó en la inauguración de una planta procesadora de post-cacao en la comunidad del Valle de Aspusana. La empresa apoyó en la implementación de esta planta a través del diseño e implementación de la señalética, capacitaciones a los productores y el fortalecimiento de la ruta turística de esta zona. Este no será el único proyecto que la empresa va a estar realizando en la zona, pues como parte del programa de Conexión Jaguar, que les estaremos contando a lo largo de este año de qué se trata, que es una iniciativa de responsabilidad social que tiene el grupo, próximamente se estará capacitando a los guardaparques de la Cordillera Azul y se divulgará la investigación sobre las especies de fauna y flora de la zona. Así que vamos a estar muy atentos a todas estas noticias. Además, sí. ¿Tú estuviste hace poco por allí? Claro, yo fui el jueves, estuvimos en la inauguración cerca de Tingo María. Es espectacular porque es un parque en el cual se está trabajando mucho el cacao y se está trabajando con varias empresas para potencializar el producto. Se consigue que las familias, hay más de 200 familias ya viviendo de ese producto, de las características del producto. Hay una planta de procesamiento moderna, tecnológica. Ahí se va a procesar el cacao, ya se tienen los compradores del cacao para poder comercializarlo. Y nosotros como red aportamos en lo que es la capacitación, en las salas de mostrar videos, de enseñar a la gente a cultivar el cacao. Y en esa reserva vamos a colocar cámaras. ¿Cámaras para qué? Para tomarle fotos y tomarle videos al jaguar. Porque el jaguar, Cecilia, el jaguar es un animal que donde existe hay agua, porque él se encarga de mantener la biodiversidad de las especies. Entonces, dentro del grupo ISA se tiene como propósito cuidar el jaguar en toda Latinoamérica para ayudar a salvar al planeta, porque recuerden que todos tenemos un compromiso con el medio ambiente y esa es la forma como el grupo ISA espera colaborar o ayudar, porque es parte de su responsabilidad social. Ese es el proyecto Jaguar. Y no solamente ahí, vamos a estar en muchos más programas en los cuales vamos a sembrar más cacao, a tratar de ayudar a que lleguemos a todas las regiones del país con una ayuda. Si todos ayudamos, estamos mucho mejor. Ahora, te voy a contarte otra noticia. Avanzan los estudios para la interconexión Perú-Ecuador. Titulares del Ministerio de Energía y Minas informaron que la adjudicación está prevista a mediados de este año. Se prevé que esta línea tenga un nivel de tensión de 500 kilovoltios y la inversión esté cercano a los 500 millones de dólares. ¿Cómo te parece esa noticia? Bueno, importantísimo, sobre todo que se pueda estar realizando esta sinergia y que se pueda lograr este proyecto, ¿no?, de la interconexión eléctrica. No, y fundamental, la semana pasada estuvimos en un foro de energía en el cual se debatieron entre los centros de control de Colombia, Chile, Perú y Ecuador de cómo sería la mejor manera de hacer esta integración regional que se necesita en Latinoamérica y será de gran valor porque aumentará la confiabilidad del sistema interconectado. Excelente. Y te voy a contar otra noticia antes de cerrar este bloque, porque como es el mes de la mujer, entonces queremos reconocer la labor de algunas instituciones para destacar el liderazgo de las mujeres en el mundo laboral. Uh-huh. Es el caso de la CONFIEP, que recientemente distinguió a mujeres empresarias en la categoría PYME y gran empresa. Así también a la UNESCO y a L'Oréal, quienes destacaron la labor de las mujeres en los sectores de ciencia y tecnología. Esperemos que hayan más de estas iniciativas en lo sucesivo. Esperamos. Y creo que sí, yo creo que se está dando ya este cambio. Bueno, recuerden que pueden comentar durante la transmisión en vivo, mandar sus saludos y por supuesto opinar sobre el tema que tenemos hoy a través de nuestro fanpage de Radio Liderman, de ISARREP, de la SNMP o por el Skype de radio.liderman@gmail.com. Ya regresamos con nuestra invitada Rosa María Ortiz, ex ministra de Energía y Minas, para hablar sobre el rol de la mujer en el sector de energía. Listo, nos vemos entonces. Nos vemos.
un programa a fin de buscar soluciones integrales a los problemas que tienen las empresas a través de soluciones tecnológicas, soluciones de ingeniería, soluciones administrativas. Lo que buscamos es aliados estratégicos que nos apoyen a reducir la huella de carbono para dejar un legado al ambiente. ISARREP presenta este desafío y gustosamente desde todas las perspectivas que hay en la universidad podemos brindar soluciones. Estoy además acudida con un equipo interdisciplinario de super capa y estoy segura que vamos a sacar una gran solución. Estoy entusiasmado y yo y mi equipo queremos participar y por supuesto estamos apuntando a ganador. Es el entusiasmo que he visto todos los participantes han pensado una solución a un desafío que nosotros presentamos. De que tu idea es buena. Fue tan rápido que no me dio tiempo de estar nervioso durante la presentación. REP tiene la intención de mejorar como empresa y nosotros le vamos a dar esa solución a través de un medio que es natural, es amigable y le damos también un desarrollo por la implementación por parte social. El interruptor básicamente consiste en un nuevo diseño de interruptores. Este diseño lo que hace es confinar toda esa energía que se libera en un arco eléctrico, disiparla y redirigirla a un nuevo sistema que sería un portafiedad especial. En realidad somos un equipo bastante grande, 30 personas. Lo que nosotros trabajamos es bastante el tema del talento humano. Nos permite conectar y formar equipos, de tal manera que no solo buscamos que un biólogo se junte con un economista, sino también que ese biólogo y ese economista estén apuntando hacia lo mismo, hacia su misma pasión. Estoy muy agradecido con ISARREP por darme sobre todo la gran oportunidad de dar un paso de este enorme viaje que es innovar. Muchas gracias a ISARREP por la gran oportunidad, por estar aprovechando este espacio en hacer conexiones con San Marcos. Esto sobrepasó las expectativas de todos. Porque esperábamos trabajos, pero no en tanta magnitud y con tanta calidad. Y todas estas personas que han presentado los trabajos han sido una verdadera inspiración para ISARREP. Querido amigo, construye tu casa fuera de las pajas de servidumbre, así cumplirás la ley. No arriesgues tu vida ni la de tu familia. Recuerda que jugar con cohetes y quemar castillos debajo de los cables de alta tensión es peligroso para ti y para tu familia. Seguimos en vivo con Energía que Conecta, un programa de ISARREP, Radio Liderman. ¡Vamos contigo! Ya regresamos con el programa Energía que Conecta. Cecilia, en este momento son las 3:53 de la tarde. 3:53, rápido pasa el tiempo, ¿no? Bueno, les recordamos que nos pueden escuchar por el live stream y, por supuesto, por la transmisión en vivo que estamos teniendo por Facebook de Radio Liderman, a través del fanpage de Radio Liderman y, por supuesto, de ISARREP y de la SNMP. Carlos Mario, ¿tenemos algunos saludos? No, claro, tenemos muchos saludos. Tenemos saludos desde Cusco, de David Mercado Maravi. Alain Espinosa también nos saluda desde Arequipa. Nos mandan un abrazo desde Ica, Robert Saúl Espino.
También Daniel Chávez Quispe desde La Orolla. Zuli Rojas dice saludos a toda la gran familia Rep por el Día de la Felicidad. Gracias, Zuli, igualmente estamos contigo. Armando Campana dice bien. Y Jocelyn Coronado dice buen programa. También ¿desde dónde más? Desde ya. Acá tenemos otro saludo. Jorge Luis Mendoza nos dice excelente tarde, familia. Dios los bendiga siempre. Bueno, y también hay un saludo desde Guayaquil, Ecuador. Excelente programa, Gavito C. Siempre presente Ecuador. Sí, en nuestras misiones. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a saludar a nuestra invitada, Rosa María Ortiz. Gracias. Bienvenida a este programa y muchas gracias por aceptarnos la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, contamos que Rosa María es abogada de profesión. A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos en el sector tanto público como privado, entre los cuales destacan su experiencia como ministra de Energía y Minas entre los años 2015 y 2016. Además, ha sido jefa de SENACE y miembro del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión. Bienvenida, Rosa María. Muchas gracias. Bueno, Rosa María, todo el mundo quiere oírte a ti para ver cuáles son las perspectivas que tienes sobre el rol de la mujer dentro de la energía. Y tú lo conoces mucho porque tú fuiste ministra de Energía y Minas. En el sector de la energía no hay muchas mujeres. Vemos que la participación ha ido incrementándose. Desde tu experiencia en el Ministerio de Minas y Energía, ¿cómo consideras que se ha avanzado en cerrar esta brecha? Bueno, yo creo que en los últimos años, básicamente en los últimos 20 años, ha avanzado bastante en el cierre de esta brecha, tanto en el campo de la energía como en otros campos también de la vida diaria, ¿no? Uh-huh. Pero centrándonos en el tema de la energía, siempre este tema estuvo un poco vetado a las mujeres. Y creo que más se debió a un tema de prejuicio que a un tema de limitaciones, porque considero que hombres y mujeres, en cuanto a preparación en temas de energía, tienen las mismas condiciones y las mismas capacidades. En esa línea, lo que ha sucedido es que fueron campos reducidos muchas veces al manejo de parte de varones, y eso hizo que las mujeres de alguna manera fueran relegadas en este rol. Esto, gracias a Dios, ha venido siendo superado, como repito, en los últimos años de una manera, creo yo, incremental, y considero que va a seguir siendo de esta manera en los años que vienen. Tenemos un estudio de McKinsey, uh-huh, del Global Institute del 2015, que dice que el PBI mundial crecería un 26%, uh-huh, al 2025, en un escenario donde las mujeres desempeñen un papel igual al de los hombres en los mercados de trabajo. Si nuestra participación beneficia tanto al país, ¿qué es lo que estaría faltando para que esto se pueda lograr? Para mí lo más importante es que se rompan prejuicios y que se rompan paradigmas, porque básicamente es el tema. Vuelvo a decir, no existen limitaciones de orden físico, de orden intelectual, que hagan que las mujeres no puedan participar al mismo nivel que los hombres en este campo. Y en esa línea lo que tiene que suceder es que se rompan paradigmas, en donde se considere y se permita a la mujer entrar con las mismas condiciones, no estoy diciendo con condiciones privilegiadas, sino con las mismas condiciones con las que entran los varones a laborar en este campo. Y hay una cosa muy fundamental, uh-huh, las mujeres desarrollan mucho más la creatividad. Las mujeres tenemos, y se dice, determinados atributos son básicamente sensitivos, si se puede llamar así, el famoso sexto sentido. Hay un tema, tal vez por el hecho de estar preparadas para ser también madres, de tener una capacidad, si se quiere, sensitiva mayor, y responsabilidad, que es otro tema que también es importante. Y creo que mujeres que se puedan desarrollar en estos campos pueden ayudar justamente a llegar a ese crecimiento que se anuncia del Producto Bruto Interno, ¿no? ¿Y qué nos dices sobre la brecha salarial? Porque sabemos por el INEI que en el Perú las mujeres pueden ganar hasta un 29% menos que los hombres en algunos sectores. En el sector de energía también ocurre este fenómeno. Ocurre, y ocurre en todos los sectores, al punto que a fines del año pasado se tuvo que sacar una ley, y no sé si ustedes la conocen, en todo caso se las menciono. Es la ley número 30709, en donde justamente prohíbe esta discriminación remunerativa entre varones y mujeres.
puede parecernos hasta un hecho jalado de los pelos, que se tenga que sacar una ley para decir no se, las mujeres no deben ganar menos que los hombres. Pero eso nos demuestra cómo todavía este tema de prejuicios y de discriminación se sigue dando en el país, ¿no? Sí. Es la demostración más gráfica de lo que sucede. Es increíble una cosa como tan evidente, porque no se puede hacer una cosa de esas. Pero esperemos justamente que esta ley motive, porque lo que está ordenando es que las empresas que no tienen categorías las creen al interior, para que al crear las categorías el pago sea idéntico hombres y mujeres. Entonces esto podrá ayudar, justamente creo yo, a romper esta diferenciación en los sueldos, ¿no? Sí, porque es interesante ver cómo en los niños, por ejemplo, cuando hay estas dinámicas, estas actividades, para ellos no hay diferencia. Así en es. El tema de los trabajos, en el tema de las labores, ¿no? Somos nosotros los adultos los que formamos este sesgo, este paradigma. Porque yo creo que jalamos una cultura que ya, gracias a Dios, está siendo vencida. Uh-huh. Me ha pasado lo que tú comentas. Venía justamente cuando me dirigía para acá, venía acompañado de un sobrino que lo iba a dejar en el camino. Y le digo, si estoy revisando mi ley, ¿ley para qué? Entonces le digo, para evitar la discriminación en el sueldo. No puede ser, me dice, un muchacho universitario ya, pero claro. No le está bien el cerebro, ¿no? O sea, eso es lo bueno. Yo creo que hay que sacar lo positivo de eso. Las nuevas generaciones ya no tienen esos prejuicios. Y eso va a ayudar mucho a que se avance. Sí, ojalá que se dé a pasos gigantescos para que esto avance y que realmente haya un cambio, ¿no?, en nuestro país. Bueno, no olviden que nos pueden estar comentando durante la transmisión en vivo y mandar sus saludos y, por supuesto, opinar sobre este tema. Estamos con la ex ministra Rosa María Ortiz hablando sobre el rol de la mujer en el sector de energía. Entonces los invitamos a seguir mandando saludos, comentarios y preguntas para hacerle a ella. Y preguntas, por supuesto, Carlos Mario. Hay que aprovechar esta entrevista de lujo que tenemos. Gracias. Bueno, ya regresamos con nuestra invitada. Recuerda, no quemes caña ni basura debajo de las líneas. Debes evitar que el fuego alcance los cables porque ello producirá una descarga eléctrica a tierra, que pondrá en peligro la seguridad de aquellos que estén ahí. ¿Sabías que volar cometas cerca de las líneas de transmisión es peligroso? El hilo de la cometa es conductor de energía y podrías electrocutarte. Hazlo en áreas despejadas y lejos de los cables de energía. Recuerda, evita trepar las torres, así como hacer contacto con las estructuras eléctricas o cables de manera directa o indirecta. Es peligroso ya que te expones a sufrir un accidente. Amigos, no permitan que roben las piezas de las torres, fierros, letreros, mallas, cables, etc. Esto puede debilitar la estructura y generar apagones. Así como yo aprendo de la fuerza de la naturaleza en cada ola, sé que muchas artesanas de Catacaos están aprendiendo a tejer un nuevo futuro luego del niño costero. Tejiendo a Futuro es una iniciativa de PNUD, Voluntarios ONU y Red de Energía del Perú, que busca reactivar la economía de 250 artesanas de paja toquía. ¿Quieres apoyar? Entra a tejiendofuturoperu.com. Compra el sombrero de la recuperación y corramos juntos esta ola. Ponte el sombrero. Seguimos en vivo con Energía que Conecta, un programa de ISARRED, Radio Liderman. ¡Vamos contigo! Bueno, ya estamos de regreso con nuestra invitada Rosa María Ortiz,
exministra de Energía y Minas, para continuar conversando sobre el rol de la mujer en el sector de la energía. No olviden que nos pueden comentar durante la transmisión en vivo, mandar sus saludos y, por supuesto, hacer preguntas, como bien dijiste, Carlos Mario, y opinar sobre este tema. Le están saludando, ¿sabes? Sí, a ver. Rosa María, te están saludando desde Ecuador, Guayaquil. Muchas gracias. Junior Christopher Urbina Calderón te saluda. Muchas gracias por el saludo. Lo mismo que desde Puerto Viejo, Ecuador. Jorge Luis Mendoza Rivas dice, saludos al ministro de Energía y Minas y a todo el grupo por sintonizarnos. Un abrazo desde Ecuador, Puerto Viejo. Miguel Áviles también te manda un saludo. Dice, saludos para la invitada, señora Rosa María Ortiz Ríos. Muchas gracias. Y también algo de destacar de este oyente que dice, en Liderman los pagos son iguales para todos. Entonces, para resaltar, sería una excepción, bien camiseta con la empresa. Los Liderman siempre... No, en Red también, es igual para todos. Ay, no hay que generalizar. Bueno, también tenemos otros saludos. Tenemos a Lourdes Villavicencio que nos dice, estoy muy pendiente de esta transmisión. ¿Cómo me hubiera gustado ser parte de esto? Siempre tengo presente a REP como mi casa. No olvido haber sido parte de ella. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, sigamos pues con la entrevista aquí a Rosa María para aprovechar el tiempo con ella. ¿Qué te parece si, Rosa María, hablamos de qué nos está faltando aplicar en las condiciones de trabajo para que sean más atractivos para este sector de la población? Por ejemplo, mantener horarios laborales flexibles, mejorar condiciones de trabajo, brindar facilidades, el teletrabajo, o sea, ya hay muchas de estas actividades que se pueden hacer. Yo creo que sí, yo creo que la tecnología en este momento ha desarrollado tales capacidades que la gente puede comenzar a trabajar desde zonas distantes, no necesariamente presencial. Y eso, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sobre todo cuando acaban de dar a luz, cuando tienen niños pequeños, es bastante importante. La cercanía a sus hijos, pero sin descuidar por eso su actividad laboral. Entonces, tranquilamente, vía internet, vía, como vuelvo a repetir, esos avances tecnológicos podrían desarrollar con las mismas aptitudes el trabajo desde sus casas. Entiendo que ya hay empresas que están avanzando en esa línea y es cuestión nada más de seguir trabajando de esa forma, ¿no? Pero particularmente creo que si bien eso es un aporte, es importante y puede servir no solamente para el caso de las mujeres, también para el caso de los hombres, para mí el principal reto que hay que vencer es romper atavismos. Y romper atavismos que están en las generaciones de mi época, no las de los jóvenes, gracias a Dios. Ya los jóvenes están cambiando, pero todavía queda mucho prejuicio por parte de las generaciones, diríamos, mayores, uh-huh, en donde tienen que vencerse estos prejuicios de que una mujer no puede desarrollarse con las mismas capacidades. Y en el sector eléctrico, allá, sí, en el ministerio, sí, ¿cómo es esta relación? O sea, hay muchos más hombres que mujeres, está más... ¿Cómo es, para que nos cuentes a todos? En el sector público también, o sea, y creo que por el tipo de actividad... tanto en el sector público como en el sector privado siempre es mayoritario la participación de los hombres. Sin embargo, yo diría de que el sector público ha tenido una apertura un poco más rápida a las mujeres en un determinado momento. Hoy lo que está sucediendo es que las empresas también, basadas en que muchas de ellas responden a matrices extranjeras y en donde se están implementando avances, las empresas privadas están hoy incorporando a mujeres en cargos de dirección, que también es importantísimo. Hay en este momento presidentas de directorio, directoras, que están demostrando que pueden desarrollar las labores igual o mejor que los hombres, ¿no? Claro. Ahora, ¿a qué se debe, por ejemplo, los últimos cuatro ministerios? De, tres han sido mujeres, o sea, en el Ministerio de Energía y Minas. Estabas tú, luego Gonzalo Tamayo, pero luego vino Cayetana y ahora... Estamos Ángela. Con Ángela. Sí. Entonces, ¿a qué se debe ese cambio? Ya que no son todas mujeres. O sea, ¿no? Yo creo que ha sido un tema de coincidencias nada más. No, creo que ha sido un tema de coincidencias. Sí fue una cosa, diríamos, hasta cierto punto rara cuando me nombraron a mí, porque era la primera vez que se nombraba una mujer y encima abogada en el sector. Claro. Pero el resto creo que ha sido
un tema de pura coincidencia. Sí, no creo que haya un tema de que se pretenda privilegiar tampoco un rol de la mujer en el sector. No, y es fabuloso. O sea, nosotros, por ejemplo, en la empresa apoyamos mucho que haya mujeres en los grupos porque la transmisión, por ejemplo, la empresa como las nuestras que vienen de una tradición, son muy tradicionalistas en eso, entonces siempre el sector se ha movido como con las demás personas. Ya cuando llega una mujer, se sorprenden. Ya, por ejemplo, tenemos la primera asistente de subestación. En la subestación en Mantaro, ya tenemos, perdón, en Colcabamba. En Colcabamba ya tenemos una mujer ya que es asistente de la subestación, o sea, está pendiente de la subestación en todo el día. Y estoy segura que ha demostrado en su trabajo la misma capacidad que cualquier otro. Claro, por supuesto, ¿no? Y en el centro de control también tenemos a la primera chica, aparte del grupo, ¿no? Y justo en esa línea quería hacerte una pregunta, Rosemaría, desde educación, ¿qué queda por hacer o reforzar para tener más ingenieras o técnicas, por ejemplo, ¿no? Sería bueno tener a más mujeres enamoradas de las ciencias y romper con el estereotipo, justamente que hablábamos hace un rato, de que son los hombres quienes solamente pueden realizar este tipo de carrera. Sí, yo creo que también ese es otro estereotipo que se ha manejado durante mucho tiempo, que las ciencias, las carreras científicas están reservadas para los hombres, que son los únicos que pueden investigar. Y yo creo que es de nuevo un prejuicio. Han habido investigadoras, tenemos el caso, por decir, la señora Curie, ¿no? En su momento. Entonces no es un tema tampoco que sea reciente. Lo que sucede es que fueron pocas las mujeres que entraron en esos campos, pero que no tienen, de nuevo, no tienen ninguna limitación una mujer para poder ser una buena investigadora y poder desarrollar actividades de orden tecnológico. Todas, yo creo que hombres y mujeres, no existe ninguno que sea superior al otro, ni el hombre superior a la mujer, ni la mujer superior al hombre. Cada uno tiene características y probablemente en lo que se dice capacidades blandas, las mujeres podemos tener algunas que los hombres no poseen, como ustedes también. Los varones tienen algunas que no tenemos, pero la idea es esa, complementarnos y por eso lograr que en conjunto podamos hacer una mejor labor para la empresa, la institución a la que trabajemos. Y que se trabaje en base a objetivos. Así es, así es. No, y yo te cuento una experiencia. Cuando yo estudié ingeniería eléctrica, en la época de los 90s, éramos 40 en el grupo que entramos en la Universidad Nacional en Medellín, y éramos 39 hombres y una sola mujer. Le decíamos la pitufina. ¿Pero explicado por qué? Una sola mujer. Entonces nosotros éramos todos con ella todo el día. Y a medida que pasó el tiempo fueron entrando más y más y más, y ya se ve que entran más, aunque deberían de entrar más, porque y para el medio que nosotros, para la carrera de ingeniería eléctrica, no solamente mujeres, sino hombres, ya no están entrando. O sea, son carreras técnicas que están perdiendo un poco de, no sé, de interés en los jóvenes de ahora, y nosotros necesitamos promocionar desde este programa y desde cualquier medio que haya más personas que les guste la carrera y les apasione como a nosotros la ingeniería eléctrica. Y eso me parece formidable, porque además es una cosa que se vive a diario. Creo que muchas veces perdemos la importancia que significa una carrera, o la percepción de la importancia que significa, porque nos parece algo ya natural, diríamos, que cae solo. Y yo creo que no, que nunca hay que perder este interés por carreras como estas, que son las que literalmente arman nuestras vidas, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si la energía no se desarrollara? ¿Qué sería si regresáramos a las épocas en que se alumbraba con vela? A veces ya lo damos por sentado. Exacto. Y no valoramos lo que tenemos, ¿no? Y cómo esto nos genera no solo desarrollo, sino que nos ayuda y nos mejora lo que es la calidad de vida. Así es, así es. Eso es importante porque nuestro sector, ¿y cómo lo ves a futuro? O sea, el sector eléctrico es un sector que se va a desarrollar mucho. Sí, yo creo que sí. Yo creo que pueden haber épocas en que por olas, muchas veces se dan casos en que determinadas carreras entran, y valgan las comillas, de moda, ¿no? Y esas desplazan a las carreras, estas técnicas, hasta cierto punto tradicionales. Pero yo creo que llegado el momento siempre va a haber un público que se da cuenta de la situación y va a querer desarrollar este tipo de actividades porque sabe de la importancia que eso significa para el desarrollo, no solo del país, del mundo en general, o sea, de la humanidad, ¿no? Y cada vez debe haber más equilibrio en los grupos de trabajo, porque así como es. Hemos dicho, los grupos interdisciplinarios son los que permiten hacer cosas diferentes. Así es, porque son distintos enfoques, distintos puntos de vista, distintos aportes que se hacen y todos ellos confluyen a un mismo objetivo, ¿no?
Y en el tema de la innovación mucho se necesita que haya la creatividad. Y como decimos, de forma natural, las mujeres tienen desarrollada esa parte del cerebro mucho más rápido y mucho más, más asequible, más natural para eso. Sí, sí, eso sí es cierto. Lo importante es de que se van abriendo también algunos espacios para poder generar esas conversaciones. Eso es lo importante, que se generen las conversaciones en estos espacios. Así. Ahora, decías algo muy importante ahora. Los jóvenes ya no lo ven tan diferente. O sea, los jóvenes antes se asustan con la ley que nos contaste, la 30709. Así es. Como repetía, se la comentaba un sobrino y me decía, tienen que sacar una ley para decir que se paga igual un hombre que una mujer. Digo, para que veas cómo todavía existen este hándicap, diríamos, a nivel del Estado. Y le dije, no es solamente un tema del Estado peruano, no es a nivel mundial. Tal vez con porcentajes distintos. Hay países que tienen una diferencia de porcentajes que no es tan grande, hay otros que tienen un poco mayor que el nuestro, pero nos está demostrando que todavía a nivel mundial, a nivel global, todavía hay una discriminación en lo que se refiere al trato laboral respecto de la mujer con referencia al hombre, ¿no? ¿Y tienes algunas referencias de algunos países más industrializados en Estados Unidos? Sí, por ejemplo, sería básicamente donde pude estar viendo cifras hace un tiempo. Y países que están en mejores condiciones son Australia, Canadá, países, como repito, más desarrollados que nos están llevando un poquito a la delantera, sin que por eso estén en condiciones igualitarias todavía tampoco, ¿no? Todavía no lo están. Justo en el mes de abril va a haber un conversatorio organizado por Ernst & Young sobre el rol de la mujer, ¿no? En energía, en ¿no? energía. El Woman in Energy. Woman in Energy. Así es, sí, exacto. Sí. Porque ya existe el Woman in Mining. Así es. Sí, hace poco vi que te habían hecho una entrevista también al respecto. En gestión. Así es. Sí, tuve la oportunidad que nos entrevistaran a raíz del Día Internacional de la Mujer. Bueno, un grupo de mujeres, no fui la única. Y salieron un poco este tipo de conversaciones. Y no, en el caso mío me preguntaban, ¿cómo te fue cuando entraste? Porque también una cosa es hablar de la época actual y otra cosa es de hace 30 o 40 años que más o menos claro. Inicia mi vida laboral. Entonces, yo les decía, tuve un buen consejo de un hombre además. Y me dijo, las mujeres cuando se dedican o se meten en estos campos tienen que partir de un principio. Están en el partidor como si fuera una maratón, unos 20 pasos más atrás. Entonces tienes que aprender que tienes que correr esos 20 pasos e igualar, si no, no llegas. Y fue un buen consejo. Sí. Creo que lo logré. Sí, no, definitivamente. Hoy creo que ya no sé. Yo creo que ya hoy, bueno, como estas generaciones ya no tienen esa esos paradigmas, entonces yo creo que parten del mismo punto. Y me parece bien, entonces de esa manera ya cada uno correrá a su ritmo. Bueno, antes de irnos, Rosa María, tienes que contarnos ahora, después de que saliste del ministerio, ahora qué estás haciendo para que la gente sepa dónde estás trabajando o haciendo qué, porque... Bueno, o vas a volver al ministerio algún día, no sé. No, a la actividad pública no pienso volver, por el momento por lo menos. Estuve, bueno, un año y medio casi, básicamente dedicada a temas personales. Y bueno, me he reincorporado laboralmente desde el mes de enero de este año, o sea, acabo de comenzar, digamos, claro. 2 meses. Y sí he tenido la suerte de poder reengancharme nuevamente laboralmente con consultorías y estoy un poco en ese rubro, bueno, lo que es mi tema, ¿no? Claro. Energía y minería. Y fuera de eso, es un sector que conoces como la palma de la mano, entonces yo sé que vas a hacer mucho valor agregado al país y vas a ayudar mucho desde tu consultoría porque eres una persona muy responsable y que sabe el tema. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, vamos despidiendo ya a Rosa María ya en este momento, Cecilia, porque el tiempo se está agotando. Pasa muy rápidamente el tiempo y el tema es interesante y da bastante para hablar, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos. No, gracias a ustedes por invitarme. Encantada de haber estado acá con ustedes compartiendo y bueno, siempre a su disposición. Sí, este es un tema fundamental y yo sé y estoy seguro de que a muchos les ha gustado bastante hablar contigo, ver lo que estás haciendo. Nos hablaste de la ley 30709, nos hablaste del rol de la mujer en el sector público, en el sector privado, ver que todo es cuestión de igualdad, que no existe diferencia alguna, simplemente es borrar como esas secuelas del pasado, esos paradigmas que se manejan. Y este nuevo mundo que nos espera con mucho equilibrio, con mucha igualdad, con mucha equidad
y esperamos que todas las empresas se maneje esa igualdad en los salarios y en todas las condiciones, porque estamos hechos de lo mismo, somos personas inteligentes, personas con espíritu y personas que tengan siempre la felicidad. Recuerda que hoy es el día de la felicidad. Trabajar y hacer las cosas con mucha felicidad, que es lo más importante. Así es, Carlos, así es. Bueno, vivimos para ser felices, ¿no? Listo, entonces despidamos esta sección. Vamos a un corte y... Sí, pero también claro. Necesitamos que recuerden nuestros amigos que pueden estar sintonizándonos y mandándonos sus comentarios, sus saludos, por Radio Liderman, también por el fanpage de Radio Liderman, de ISARREP y de la SNMP. Y también nos pueden escribir al hashtag Energía que Conecta. Y muchas gracias, Rosa María. Rosa María, muchas gracias. Estamos felices de tenerte hoy aquí con nosotros. Y yo sé que el público también. Muchas gracias. Mucha suerte en los trabajos que se vienen y en las nuevas perspectivas de trabajo. Gracias. Bueno, vamos a cortes. Los daños a las líneas de transmisión interrumpen el suministro de energía eléctrica a muchas ciudades y plantas industriales. Y eso te expondrá a responsabilidades de índole civil y penal. Recuerda que es peligroso arrojar basura debajo de la línea de alta tensión, ya que contamina el medio ambiente y puede convertirse en un foco infeccioso. Es muy importante avisar si vas a talar un árbol cercano a las líneas de alta tensión. En caso lo hagas tú mismo, te podrías exponer a un peligro. Y piensas en tu familia, vas a salir adelante y tus hijos y tu familia va a ver en ti que hay confianza, ¿no? Hay una persona que nos va a cuidar, que nos va a mantener, que es responsable y ellos se van a sentir así. Vigilante.
Seguimos en vivo con Energía que Conecta, un programa de ISARRED, Radio Liderman. ¡Vamos contigo! El programa Energía que Conecta. En este momento, Ceci, son las 4 y 23 minutos. 4 y 23, ¿cómo pasa el tiempo? Tenemos unos saludos antes de mandar al siguiente espacio. Hay que recordar que este es el último bloque ya del programa. El último. Tenemos José Pérez Inche, saludos desde la subestación Chilca. Jorge Wimac, excelente entrevista. Gastón nos manda saludos desde Ecuador. También Carlos Omar nos saluda, dice que orgulloso de pertenecer a esta gran familia. Saludos desde Huánuco, de Juan Yacha Rato. También nos saludan desde Huánuco. Bueno, te cuento que tenemos ahora a nuestro personaje de conexión. Ella es Emilia Rodas, miembro del proyecto de ISARREP EcoWarmy. Este proyecto capacita y empodera a mujeres de bajos recursos con experiencia previa en agricultura urbana. Y gracias a este proyecto, las participantes aprenden a transformar sus productos en riquísimos queques, galletas, pasteles y otras delicias que vamos a poder ver a continuación en esta entrevista. Entonces miremos la entrevista a ver cómo se nos viene. Rodas Osco, Vía del Limachi, tengo 62 años, vengo del distrito de San Juan de Miraflores. Yo tengo una hija, ya es mayor, 36 años, un nieto de 14 años, una nieta de 7 meses. Me quedé viuda cuando tenía mi hija, año y 3 meses falleció mi esposo, tenía que asumir una responsabilidad. Bastante padre y madre. Pienso que esta es una oportunidad inmensa para crecer, porque EcoWarmy es realmente, yo estoy emocionada, de verdad. Tenemos 6 meses, ¿no? Gracias también a la empresa, porque realmente nos ha dado una puerta bien grande, nos ha abierto. Estoy aprendiendo a mi vejez muchas cosas. Y me gustan las capacitaciones, quiero aprender más. Para mí, maravilloso. Acá nuestro producto es producto bien natural y queremos hacer natural para las personas verdaderamente que se puede cuidar. Hoy día hay que cuidarse mucho. Más me piden pastel de acelgas, zanahoria y beterraga, señorita. Quiero ahora también, a pesar que me da, quiero hacer muchas cosas, muchos esfuerzos, que voy a seguir adelante con EcoWarmy, con mis compañeras. Yo me siento como mujer orgullosa. Bien agradecida por haber nacido una dama. A todas las damas, hoy día, mujeres, tenemos empresas, todo. Ya no es como antes. Cuando yo decido, digo, no, yo puedo hacer, yo puedo, Emilia puede. A veces un poquito me olvido, digo, no, Emilia va a poder. Mi meta mía, señorita, ser empresaria grande. Me motiva EcoWarmy. Va a depender de todas las señoras que estamos ahí. Y tenemos que salir flote, porque yo quiero sea grande, con las ventas, lo que es, queremos ser conocidos a nivel nacional, ¿no? O quién sabe, mundial también. Cecilia, aquí anoté algunas cosas que dijo. ¿Sabes qué dijo? Que estaba emocionada. También dijo que ella iba a hacer muchas cosas. Otra cosa que nos dijo Emilia fue, estoy orgullosa de haber nacido una dama, así sí. Nos dijo, y también dijo 3 o 4 veces, Emilia puede, Emilia puede, Emilia puede, eso es muy significativo. La automotivación, ¿no? Y dijo que estaba muy motivada, o sea, una persona como Emilia nos da un gran ejemplo de que las cosas se pueden obtener siempre y cuando uno tenga el corazón y la mente puestas en un objetivo, y Emilia lo tiene. No,
y además que dijo, quiero que seamos conocidas no solamente en el país, sino si se puede en el mundo, ¿no? Y mira, relacionado a eso, hemos recibido una pregunta que nos hacen, que dice que dónde se pueden adquirir estos productos. Bueno, lo que les sugerimos es que por el momento escriban a rep@rep.com.pe para poder comunicarse y direccionar sus pedidos al EcoWarming, ¿no? A este grupo de señoras que están trabajando en hacer estos productos para poder generarse un ingreso y desarrollar también una mejora en calidad, en su calidad de vida. Y es muy importante recordarle a todos que ellas producen todo esto debajo de las líneas de transmisión. O sea, las líneas de transmisión. Hay que contarles a nuestros amigos, ¿no? De qué se trata este proyecto. Si quieres, cuéntanos un poco de él. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Huertos en Línea, en donde debajo de las torres de transmisión se encuentran este grupo de señoras realizando cultivos. Realizando diferentes sembrado de productos vegetales que luego son cosechados y son insumos para realizar estos productos. Entonces, doble propósito, porque transmitimos energía eléctrica y por ahí derecho se crean debajo de la línea estos cultivos que sirven para que estas familias se autoabastezcan y presten ese servicio. Y los invitamos a que puedan conocer más sobre este proyecto de Huertos en Línea también, y eso de nuestra página web y también por nuestro fanpage. Y eso nos enorgullece porque hacemos, como les dije, ayudamos también a la sociedad. Cecilia, tenemos que ir cerrando el programa, algunas conclusiones de lo que vimos. Sí, antes de pasar a las conclusiones, voy a leer un par de saludos que nos han mandado. Saludos desde Talara, de Jorlin Padilla, y también tenemos un saludo desde Huánuco, Juan Yacha, ¿no? Y el último saludo que tenemos por acá, Juan Pérez de Chilca. Y bueno, nos siguen llegando varios saludos. Sí, pero quisiéramos atenderlos toda la tarde porque los programas se hacen. Milagros Arancibia, Antonio Vallejos. Se hacen muy emocionantes, Cecilia, pero no te emociones. Para que recordemos el principio que hicimos. En lo primero, vimos lo que dan las noticias de actualidad, ¿no? Pero también nos dijiste de que hoy es el día de la felicidad y que debemos estar no solamente hoy, sino siempre muy contentos, con una gran sorpresa. Y entren al internet y busquen eso que me mandaron a mí. Se llama ¿Es posible programar el cerebro para ser feliz? Lean lo que es bastante bonito. También tuvimos en el segundo bloque a nuestra invitada especial. Sí, a Rosa María Ortiz, exministra de Energía y Minas. Ella nos contó cómo era el sector público, cómo era el sector eléctrico en cuestión de igualdad de género. También nos habló sobre la ley 30709, que es una ley que se quiere tener algo que ya existe, que debe ser la igualdad en los salarios y en todo para hombres y mujeres. Algo que debería darse, ¿no? No debería tener que haber esta ley, pero bueno. De forma natural que tiene que ser. Y también vemos cómo los equipos, cuando son interdisciplinarios, en los cuales hay hombres y mujeres, son equipos más compactos y en los cuales se puede llegar a mejores resultados. Y por último vimos a nuestro personaje de conexión, Emilia Rodas, ¿no? Con el proyecto de EcoWarmy. Que nos dejó una lección muy importante de vida. Ella decía, Emilia puede, Emilia puede, Emilia puede. Tú puedes, yo puedo, todos podemos. Todos podemos, sí. Así es, Emilia o Cecilia. Sin cambiar el nombre. Bueno. Bueno. Nos vemos entonces. Estamos finalizando ya este programa. Recuerden que pueden escribirnos y contarnos qué les gustaría conocer, cuáles temas les gustaría que estemos abordando aquí en este espacio. Nos pueden escribir a rep@rep.com.pe y nos pueden seguir sintonizando a través de las redes por el fanpage de Radio Liderman, de ISAREP y de la SNMP. Próximamente estoy pensando en que traigamos un experto en el tema de baterías, como ya hablamos de las renovables y todo. Ajá, por ejemplo, las renovables necesitan adicionarles una batería para que puedan almacenar energía. Y ese tema es un tema que se va a ver mucho a futuro. Entonces estamos programando un experto. En estos días contamos si es en abril o mayo para ver a quién vamos a traer como personal. Siempre trayendo temas innovadores, genial. Esa es la idea. ¿Les gusta el tema? Entonces escríbanos y propónganos también temas que les gustaría a ustedes estar escuchando. Bueno, una feliz tarde, que pasen bien, que disfruten este día y que sean felices, porque hoy es el día de la felicidad. Feliz día para todos y nos vemos. Bueno, chao.
Radio Liderman e Isarred presentaron Energía que Conecta con Carlos Mario Caro y Cecilia Tagata. Radio Liderman, vamos contigo.